Nicolás, Giovanna, muy buenos días. Información en vivo desde Chiclayo. Nicolás, lo que se ha podido detectar, la sugerencia de operaciones especiales de la Contraloría General de la República al realizar una auditoría en la azucarera Tumán. Esto debido al estado de emergencia que se dio durante el periodo 2017, junio 2017, hasta agosto del 2018, este 13 efectivos policiales habrían falsificado boletas de venta para beneficiarse con los viáticos que habrían sido destinados para el estado de emergencia. Como sabemos, se dio un desembolso de viáticos para 1.377 policías, es decir, 2.962.000 nuevos soles, en el cual pues la Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en 13 efectivos policiales en falsificación de boletas de consumo. Esto pues es un escándalo porque esto fue durante el periodo de el grupo Oviedo, quien estaba al mando de la azucarera. Nicolás, tenemos ya todo el informe de la Contraloría, la cual consta de 57 páginas, y tenemos también la relación de los 13 efectivos policiales que habrían cometido estas faltas. ¿Hay detalles de esas boletas? ¿De qué serían esas boletas falsificadas? ¿De alimentación, de gasolina, de qué? Son todas, Giovanna, todas estas boletas vienen a ser de alimentación, ¿no? Y todos estos son por parte de suboficiales, y en ellos también está indicado pues un mayor de la policía. Por ejemplo, tenemos en uno de ellos, ¿no?, de que un suboficial brigadier habría presentado su rendición de cuentas de boletas de venta de un restaurante, consignando en la descripción por consumo de alimentos de desayuno, almuerzos y cena los días 16, 17, 18, 19, 20 de junio del 2017, la cual es diferente a la copia emisor patrocinada por el citado establecimiento. Y esto pues no ha sido analizado, ¿no? Ha sido por un perito judicial criminalístico. ¿De cuánto es, por ejemplo, eso? Esa boleta, por ejemplo, ¿de cuánto es? Esta boleta es por el monto de 517 nuevos soles. Esos son los montos. En todas las boletas de los 13 efectivos policiales, Giovanna, vienen a ser los mismos montos. Y el perito, ¿qué es lo que ha detectado el perito judicial criminalístico? Es de que provienen de un solo puño gráfico, es decir, que corresponden a una sola y única persona quien habría realizado, ya que estos efectivos habrían presentado boletas de diferentes establecimientos, pero en realidad con la pericia judicial que se ha realizado han sido determinados que vienen a ser por parte de una sola persona, Giovanna, ¿no? Entonces es por este motivo que la Contraloría viene actuando y realizando, y tenemos aquí, por ejemplo, que se han determinado las rendiciones de cuentas correspondientes a 3 efectivos policiales por la Comisión de Servicio en el Distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, quienes hicieron uso de 34 boletas de venta, copia usuario, por un monto de 14.861. Ese es el monto total, entonces. El monto total. Bien, las cuales presentan... Sí. Las cuales están presentando estas diferencias, ¿no, Giovanna? Y es lo que se viene investigando ya en la Contraloría con el caso del estado de emergencia que se dio, y sobre todo con estos viáticos que fueron destinados para estos efectivos policiales. Giovanna, Nicolás, para éxitos informó Noel Libra Camonte.